Señoras y señores, queremos pedirles su apoyo para nuestra Fundación Solidaria, una oportunidad en el fútbol. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buena noche. Señores, me alegra decir que tenemos un cielo totalmente despejado y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente se refleja en la concurrencia de los hinchas que han colmado el estadio. Hay un ambiente sencillamente espectacular. Todos en sus casas y nosotros aquí en el estadio estamos viviendo, sintiendo y disfrutando la fiesta del fútbol. Este es un gran anfiteatro, digno de los mejores partidos. Suena el silbato, ya vivimos, sentimos, disfrutamos, están jugando el partido. Cruz Azul contra Santos Laguna. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta... ¡Allí va! ¡Le da desde ahí! Se fue muy arriba del arco. Fue un contraataque perfecto. Casi consiguen el gol. Bruneta. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Abre el juego por la izquierda. La juega profunda. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó de manera increíble. Casi con displicencia. Prefiere no arriesgar. ¿Qué te parecieron estos primeros minutos, La Torre? Claramente ambos equipos han tomado el camino más conservador, más preocupado por no cometer errores. Está solo, tiene que ser gol. ¡Le pegó al arco! Por favor, también está raro. Cruz Azul se viene y se viene. Es un vendaval en ataque y no lo pueden parar. Si siguen así, solo resta esperar a que tengan un poco más de puntería para capitalizar todas estas oportunidades. Pocas emociones en lo que va del partido. Ni un solo gol. Abre la defensa con un pase entre líneas.
recibe en zona peligrosa. Y arranca la contra. Salió y es saque lateral. Se la pasa al arquero. La juega con el arquero. Se lanzan con todo en la contra. Parece que el técnico mandó a replegar al equipo. Están buscando salir de contragolpe, claramente. Sí, sí. Y para eso es clave el trabajo en la recuperación, sobre todo de los volantes. Tal cual. Esperar, cortar y hacer la transición rápida. Traba, lucha y gana el balón. Torres. Saca la pelota sin complicarse. Busca habilitar, a ver si lo aprovechan. Decide abrirla por la derecha. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe, tenés que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. Está, la agarró genial, aquí está. Ese fue un muy buen disparo. Después de recibir semejante pase, debe tener ganas de llorar por haberlo desaprovechado. Rotondi. La juega bien hacia adelante. Vamos llegando al entretiempo y todavía no hay situación complicada para los arqueros. Pasó muy bien. Si el pase es bueno, puede ser. No, no fue bueno. Vergara. Vuelve a empezar. Estaba difícil pasar por ahí. Últimos cinco. ¡Qué regalo, por favor! Quedó solo frente al arquero. 5-4-3-2-1. ¡Cruz Azul! Un gol en el momento justo, antes de irse al descanso. Convertido ¡qué definición, amigos! ¡Y qué jugada! ¡Sencillamente extraordinario! Atrevido como pocos. Encaró sin ningún tipo de miramientos y llegó al área con una facilidad sorprendente. Amigos del fútbol, esto está 1-0. Este gol les permite controlar el partido, pero queda muchísimo por delante. ¡Pase al hueco! No tiene suerte con ese pase en profundidad. El pase era malo y no llega a destino. Y se la termina regalando al contrario. Un error de cálculo. La filtra la carrera. Un minuto al tiempo reglamentario. ¡Tira al centro! Despeja el peligro, al menos por ahora. Cuando el reloj marca 45 minutos, se ha terminado este primer tiempo, final de la primera parte. Vivimos, sentimos, disfrutamos unos 45 minutos a puro fútbol, más que interesantes. Esto está 1-0 y con un final abierto, amigos del fútbol. El equipo marcó el ritmo del partido. Pases precisos, buenas diagonales, desbordes. Un 1-0 justificado. La diferencia solamente es de un gol.
Esperemos que el segundo tiempo traiga más emociones. Empiezan los últimos 45 minutos de juego. El 1-0 es una ventaja engañosa. Para mí, tiene que salir a jugar este segundo tiempo como si estuvieran 0-0. El arquero la saca larga y hacia adelante. Le faltó fuerza al pase y lo cortaron. Buena chance para la contra. La pone por arriba. Buscan entrar por afuera con ese pelotazo. Hay saque lateral. El centro que sale desviado por el defensor. Es saque desde la esquina, es córner. La juega corta para asegurarla. Tira el centro. Rechaza el balón para salir del ahogo. Abre muy bien la defensa con el que impacto. ¡Gol! 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 Ahí lo tienen. Aquí está el autor del gol. Es un gol que llega desde el amor propio, desde el orgullo, desde el temperamento. Ahora está todo igualado otra vez. El anotador. Se fue camino al gol, se fue camino a la gloria. Enfrentó al arquero y define de esta manera brillante. Fue midiendo al arquero y remató en el momento exacto, de manual. Se reanuda el encuentro por un empate en el marcador. Los dos equipos están dejando todo. Pocas veces se ven encuentros tan dramáticos y entretenidos. La juega hacia adelante. Qué bien puso ese balón. A ver esta. Si meten una buena contra puede terminar en gol. Qué bien habían armado el contragolpe. Pero qué bien. Lamentablemente la indecisión en el último momento fue imperdonable. La cantidad de espectadores de este partido... fue de 71.890. Allí avanza con todo. Mano a mano, qué oportunidad. Le pegó. La pelota se va muy desviada. Muy buena maniobra en ataque. Saben perfectamente lo que están haciendo. Cambio en el Cruz Azul. Número 18. Los dos equipos realizando modificaciones para tratar de cambiar el curso del partido. Número 29. Número 5. Entran. La tiene que número jugar hacia 4. Atrás. Número 7. Vergara. Número 21. Número 19. Es cambio. Una falta clarita. Rechazando con ese pelotazo. Ahí va solo. Qué bien se desmarcó por afuera. El centro que va.
Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. Muy atento para bloquear el pase. Salen de contragolpe. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó de manera increíble. Casi con displicencia. González. Busca un compañero. Gran jugada. Ojo que la defensa está mal parada. Rodríguez. Señoras, señores, amigos del fútbol, entramos en el último cuarto de hora. Hay que darle mérito a estos jugadores por el ímpetu, el coraje con el que siguen buscando el triunfo. No se conforman con el empate. Se planta firme y le roba la pelota. Tita. Tita, buen envío para él. Linda pelota, qué bien lo vio. Ahí va el disparo. Esta sí era una oportunidad inmejorable. El partido está para cualquiera de los dos. El que golpee primero se lo lleva. Se va a realizar un cambio. ¿Se viene el cambio nomás? Sí, hay una modificación en el equipo. No me sorprende esta decisión. Se lo veía agotado en los últimos minutos. Un poco de frescura le va a venir bien al equipo. Siguen jugando con una intensidad tremenda. Los dos equipos lo quieren ganar. Falta, falta, falta. Infracción, tiro libre. Arriesgó de más con esa entrada durísima y está correctamente amonestado. Otro balón detenido. Una nueva oportunidad para el equipo. Quedó por delante del último hombre. Es fuera de juego. Es un pecado perder así la pelota. A esta altura, el que muestre más compostura y criterio va a ser el que tenga más chances de ganar. ¿Qué contra tienen, por favor? Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de gol. Rodríguez. ¿Contarán con alguna chance más para romper el empate? Puede que haya sido la última. Esta puede ser muy buena. ¡Uy! ¡Cómo se complicó! La mandan hacia adentro. ¡Linda chance de gol! ¡Puede ser! ¡Dispara al arco! ¡Gol! ¡Gritalo, gritalo, gritalo! ¡Esto es una locura! ¡Golazo, golazo! ¡Que explote la garganta! ¡Que explote el corazón! ¡Más que un gol! ¡Es una obra de arte! ¡Para verla una y mil veces! ¡Gol! Número 16. Una demostración de habilidad, de destreza y de precisión. ¡Impresionante! Se metió dentro del área con una gran corrida y después fue puro olfato de gol. Gran jugada y mejor definición.
Aguanten, corazones. Amigas y amigos del fútbol, se ha terminado el partido. El árbitro decide finalizar el partido, final del juego. Es una derrota difícil de asimilar. Pensaban que lo tenían ganado, pero se confiaron y se lo dieron vuelta. ¿Qué te pareció el partido, Diego? Estaban ansiosos por ganar en su casa, frente a sus hinchas, pero les terminó saliendo todo mal. Faltó juego y claridad. Señoras y señores, muy bien, llegamos al final, nos vamos. Diego Latorre, quien les habla, Rodolfo de Paoli. Les agradecemos por haber estado aquí en una fiesta del fútbol. Tengan ustedes muy buenas noches.